Ahora os toca cumplir a vos. Y así lo haré. Padre, deberíais estar reposando. A un rey hay que recibirlo en el trono. No me han traído aquí negocios de Estado. Pues habremos de resolver estos antes de hablar como padre e hijo. Dejadnos a solos. ¿Dónde está mi nieto? Mil veces os he ordenado que lo trajeseis a Aragón. Vos me enseñasteis que un rey debe ser educado por otro rey. ¿No fue así con vuestro primogénito, el príncipe de Viana? Y acabó enfrentándose a vos. También os enseñé que los reyes de Aragón deben educarse en Aragón. Pero este nieto vuestro está llamado a un destino mayor. Heredar el reino que arrebataron a don Rodrigo. Un destino que vos habéis forjado. El mundo está cambiando, padre. Y lo estamos cambiando nosotros. No podemos mantener un pie en el pasado si queremos caminar hacia el futuro. ¿Qué pasa con Francia? ¿Estáis negociando con el rey Luis? No. Ahora, por fin puedo descansar. Deseo que tengáis con vuestro hijo tanta fortuna como yo he tenido con vos. Nunca me habéis decepcionado. Y nunca lo haré. Recuperaré para la corona el Rosellón y la Cerdaña. Os lo juro. Que sea lo último que haga en mi vida.